Soy ingeniero mecánico de base de mi país, Venezuela. Mi familia está conformada por mi esposa, Carlota, mi hijo Héctor Andrés y mi hija Cecilia Andrea. Carlota tiene conmigo 25 años. Es quien me ha apoyado en los momentos más difíciles y ha hecho de mí una gran persona. ¿Qué te puedo decir de mis chamos? Son mi todo. En junio del 2016, la situación económica y política de Venezuela estaba muy crítica y uno de los puntos de inflexión fue de que mi hijo menor sufre de asma. En octubre del 2016 le dio un ataque de asma y no pudimos conseguir su medicamento. Cuando llegué hace 7 años a los Estados Unidos, tuve la oportunidad de trabajar en 2 compañías de aire acondicionado. Luego de haber cubierto una serie de trámites de estudios ilegales, pude sacar mi licencia del Estado, por lo cual tengo 7 años ya trabajando en aire acondicionado. Mi empresa se llama Ecos. Somos una empresa familiar dedicada a los sistemas de aire acondicionado, calefacción, ventilación y diseño de ducterías, tanto residencial como comercial. Tuve el contacto con Innova a través de las redes sociales. Luego que empecé en Innova, me pude dar cuenta cómo es el paso a paso, cómo desarrollar una empresa exitosa. Pero todo negocio necesita inversión. A través de Innova pude aprender dónde y cómo lograr la inversión, desarrollar un plan de negocio y que a través de ello yo pueda conseguir financiamiento. Pero lo que busco a futuro es que la compañía sea sostenible en el tiempo, brindando servicios de calidad y poder emplear personas y ayudar a la comunidad. Uno cuando es inmigrante viene con muchos retos y mucha incertidumbre. Para mí, MAN es un símbolo de ayuda y generosidad que transforma la vida de la gente para siempre. Creo que lo que me dio Innova fue ese foco de hacia dónde quiero ir y cómo lo puedo lograr.